Érase una vez un joven que cogió una silla y subió a lo alto de un monte de su pueblo. Se sentó y soñó. Aquí un día habrá una vía ferrata. Habló con la Junta Vecinal de Portilla de la Reina, su pueblo, y tiró adelante este proyecto que hoy podemos disfrutar todos los amantes de este deporte. Así nació la vía ferrata Pico el Cabrón. Nos encontramos en Portilla de la Reina, provincia de León. Hemos quedado con Mario, que se ha ofrecido amablemente a hacernos de guía, en el bar-restaurante Pico Tres Provincias, lugar perfecto para desayunar o comer o simplemente tomar algo, ya que está a escasos metros del parking. Nos ponemos los equipos y solo tendremos que cruzar el puente sobre el río Yuso para llegar a la puerta de entrada del inicio del camino de la aproximación, que será, según nuestro ritmo, unos 10 minutos. Dicha aproximación es corta, pero en algunos tramos bastante vertical, por lo que nosotros nos lo tomamos con calma. Ya estamos en el inicio y empezamos a subir una sencilla rampa con mucho apoyo para los pies. Prácticamente toda la montaña está formada por roca pudinga, compuesta por un conglomerado de cuarcita de gran dureza. Recordar que antes de empezar esta vía hay que hacer la reserva y el pago en su página oficial. Con este trámite tenemos derecho a un seguro y ayudamos al mantenimiento de esta instalación. Superamos un resalte que, a pesar de no estar desplomado, nos hará tirar de brazos. Llegamos a una cresta donde ya podemos ver la escalera volada o, para algunos, la escalera al cielo. Y a nuestras espaldas, las vistas de Portilla de la Reina, cada vez más altas. En esta aventura también nos acompaña Zar, el perro de Mario, que nos va siguiendo en todo el recorrido. Empezamos a subir la escalera, que al estar muy bien tensada y anclada, no es nada difícil, pero sí espectacular. Tras la escalera, una pequeña pared vertical a la que le sigue una cresta horizontal, que nos acerca al primer escape. Nosotros seguimos subiendo y pronto llegamos a un flanqueo a la derecha con poco apoyo de pies y donde encontraremos un cartel de precaución de posible caída de piedras. Llegamos a un segundo y último escape, por si no queremos subir, el último muro. Una pared vertical con algún ligero desplome que nos situará en el mirador. Ya estamos en el mirador del Cabrón. ¿Qué decir de las vistas? Espectaculares. Ha merecido la pena subir hasta aquí.
Tras disfrutar de la panorámica 360 y hacer unas cuantas fotografías, empezamos el descenso por un camino equipado, ayudados por una gruesa maroma. Vamos descendiendo con mucho cuidado de no resbalar. Todos menos Tar, que al ser su territorio, se lo conoce de maravilla. En unos 30 minutos y pasando por alguna pedrera, llegaremos a los coches. En mi opinión, vía ferrata para todos los niveles y con unas vistas espectaculares. Gracias a Mario y a Zar por hacernos de guía en esta aventura. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete al canal, que es gratis.